Mi amigo, nos hemos trasladado hasta un lugar importante acá del Cantón Milagro. Vamos a conversar con el propietario de la vivienda que hace un rato, pues parece que se quemó. ¿Qué pasó? Cuéntenos. No sé nada. Yo aquí, esto de casita están abandonadas. Y no sé, no me lo pensaba. Me llama mi sobrina que se está quemando la casa, pero yo no sé por qué. Porque no hay ni instalación. Nadie. No había ni instalación eléctrica ni nada. Y me causa admiración también que el patio todo está cerrado por aquí y se haya prendido la casa de rato menos pensado. Totalmente se quemó todo. Totalmente se quemó, sí. Un poquito más y se inflama la de acá también. Sí. Sino porque también ha estado aquí mi sobrina, también ha estado aquí echando agua para que no cruce la llama para acá. ¿Le han venido los cuerpos de bomberos? ¿Esta casa tenía tendidos eléctricos por esa casa? No, ya, yo ya había estado, todo esto estaba cortado, las instalaciones eléctricas, todo, porque estaba abandonada. Porque una casa abandonada hay que cortarle todo, porque severamente se va destruyendo solita. ¿De qué estaba construida la casita? De caña, de madera. ¿De repente algún niño anduvo jugando y de repente prendió la casa? ¿Quién puede entrar a jugar? Porque severamente todo está, mire, todo cercado aquí, en las cuatro paredes. Por acá también, no sabemos por qué. Contigo y una casita también de caña, no se contaminó, gracias a Dios. No, gracias a Dios, sí, porque estamos rodeados aquí también de paredes así también. La maleza también. Sí, la maleza porque estaba mejor hecho cortado el monte ya para que se... Porque mucho monte y hay que cortar porque alguna culebra, lo que sea. Pero, gracias a Dios ya. No ha pasado nada. ¿La sino integración que, del cuerpo bombero cómo fue? Ay, sí, no sé, porque yo ya vine, ya no hace mucho yo vengo porque me llamaron a mí aquí y no sé por qué ya vengo encuentro el cuerpo. Todo quemado. Ya, bueno, cosas de poco, no ha habido nada de valor ni nada, porque de todas maneras ya estaba abandonada. Bien. ¿Su nombre? José Santana. Bueno, ahí están las expresiones del señor José Santana. Como ustedes pueden ver, la vivienda que hasta hace unas horas se encontraba tal vez parada, solamente se redujo a escombros. Han quedado pues parte de lo que en alguna vez fue el techo. Aquí totalmente ya flagelado, quemado, se contaminó todo, como ya ustedes habían escuchado. Vemos allí inclusive que han quedado solamente los pilares o lo que soportaba la vivienda, ¿no? Bueno, no comprende el señor por qué se quemaría, dice que acá no vivía nadie. Y bueno, se descarta un cortocircuito porque no tenía tampoco fluido eléctrico que haya provocado tal vez este percance. Vamos a ver si conversamos con el compañero del cuerpo de bomberos. Vamos a salir por acá. Como ustedes pueden ver, aquí había una casa continua que también está abandonada, ¿no? Aquí no reside nadie, no vive nadie. Vamos a ver si podemos conversar con el representante del cuerpo de bomberos para poder también tener alguna versión. Aquí, usted está al mando, ¿no? El comandante. Vamos a buscar al comandante para poder conversar rápidamente con él y saber el accionar que él nos brindó. A ver, por aquí está el comandante. ¿Sí? ¿Va a hablarnos algo, por favor? Para poder entrevistarlo rápidamente y poder estar acá. Asimismo, el cuerpo bombero ha actuado rápidamente ante el llamado de auxilio que habían presentado los moradores de acá, que solicitaron pues el poder venir a darle auxilio a esta gente que la casa se estaba quemando. Se está retirando el cuerpo de bomberos en estos momentos, no hemos podido conversar con ninguno de los representantes de la casaca roja, pero ha sido solucionado el percance. Vamos a estudios, compañeros.